Los falsos ambientalistas de Guanajuato vomitan su verborrea de daño a la ecología, pero no sirven para jodida hacia la cosa a la hora de defender realmente la sierra. Sus argumentos son válidos, pero sus actos, por omisión o corrupción, son lo contrario. Contribuyen abiertamente a la destrucción de especies vegetales y animales al permitir una tala sistémica que va más a prisa de lo que se reforesta. Si es que eso pasa, por omisión o corrupción, porque por conocimiento no es. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un daño ambiental destruye el ecosistema, se enseña en las escuelas, la información inunda todo lugar y llega masivamente. Sin embargo, el problema es el ejemplo, como siempre. Por más rollos ambientales, el ejemplo de las autoridades es de dejar hacer, dejar pasar, como en estos videos que se presentan donde, en un ratito, varios camiones cargados de leña y carbón avanzaron impunemente por la carretera a Dolores Hidalgo. La autoridad deja que los grandes capitales se acaben el agua, devasten los montes, saquen la riqueza de las entrañas a través de la minería y también deja que los taladores hormiga invadan la totalidad de la sierra, logrando, en pocos años, la destrucción del 30%. Cada árbol talado representa erosión, la erosión de eslaves y la ausencia del árbol desequilibra la cuenca hidrológica y el clima va cambiando para mal. Evidentemente, esto sucede actualmente en la cuenca del Amazonas, el llamado pulmón del mundo que ya no lo es. Una de sus grandes extensiones de selva ya ha desaparecido y la cantidad de dióxido de carbono que emite a la atmósfera es mayor que la que limpia. De pulmón pasó a ser contaminante, como lo será la sierra de Guanajuato, porque no existen esperanzas de que la autoridad actúe, la sociedad demande, y los taladores se concienticen de sus actos. Los guanajuatenses ya están metidos en la inercia económica de la devastación de la sierra. ¿Qué va a pasar cuando los vientos frescos de la sierra dejen de serlo y además de cálidos sean tóxicos? El clima chido de la ciudad va a valer sorbete. ¿Qué va a pasar cuando se joda la cuenca hídrica por la misma devastación? No habrá agua para presas, ni para pozos, ni para la gente. Un escenario apocalíptico. ¿Qué va a pasar cuando? Cuando ya no haya lluvias ni agua, abrazo cabones y la muerte, así de ese tamaño. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó de Inzunza.